Estamos cerca de la cámara del INE. Sígame. El campo de energía que tenemos encima contiene el INE. Debemos llegar ahí arriba. Las puertas de seguridad se han sellado automáticamente. Tendré el punto de observación para abrirlas. Hola. Por favor, no se separe de mí. Este portal es el primero de 10. Qué raro. Han traído unas armas muy poco eficaces para luchar contra los Flood, a pesar de los protocolos de contención. Los Flood no deben escapar de esta instalación. Lo consumen todo. Por favor, no se separe de mí. Este portal es el primero de 10. Qué raro. Han traído unas armas muy poco eficaces para luchar contra los Flood, a pesar de los protocolos de contención. Los Flood no deben escapar de esta instalación. Lo consumen todo. Centinelas mejorarán el sistema de combate, pero les sugiero que hiciera una armadura de combate de clase 12 por lo menos. Su modelo actual es solo de clase 2, lo cual no es adecuado para este tipo de trabajo. La actividad de los Flood ha provocado un fallo en un subsistema de control robótico. Debo reiniciar la unidad de respaldo. Siga adelante, por favor. Me reuniré con usted cuando haya terminado mi tarea. ¿Ah?
Los centinelas pueden usar sus armas para controlar a los Flood durante un breve periodo de tiempo. Es fundamental darse prisa. Mire aquí, por favor. Su traje medioambiental les será de gran ayuda cuando los Flood empiecen a cambiar la atmósfera. Usted sabe organizarse. Su traje medioambiental le será de gran ayuda cuando los Flood empiecen a cambiar la atmósfera. Usted sabe organizarse. Se extenderán de un planeta a otro, consumiéndolo todo a su... La instalación está bien concebida. Sin duda es la única manera de acabar con la amenaza del diluvio. Supongo que la otra especie que se encuentra en la instalación en estos momentos es la responsable de liberar a los Flood. Parecen muy tenaces en sus intentos de acceder a zonas restringidas.
Actualmente, los Flood son demasiado peligrosos como para dejarlos libres. Y es posible que de nuevo haya que poner en marcha los polos de esterilización masiva. Por supuesto, después de la última y catastrófica epidemia, se guardaron muestras aquí para su estudio. Al parecer, esa decisión pudo ser alcanzada. La instalación se construyó específicamente para estudiar y contener a los Flood. Su supervivencia como raza dependía de ello. Me alegro de ver que algunos sobrevivieron para reproducirse. Desactivaré el cierre de seguridad. Espere aquí. Hola.
Los Flood ya están dedicados a la labor de reparar su nave. Su naturaleza parasitaria contradice la inteligencia de los Flood. La barrera de energía que rodea al índice se desactivará cuando lleguemos al piso de abajo. Ahora puedes sacar el índice. El protocolo exige que yo me ocupe del índice. Usted es vulnerable a la infección. El índice no debe caer en manos de los Flood antes de que activemos la instalación desde la sala de control. Los Flood se extienden. ¡Deprisa! Y así cualquier organismo de suficiente masa y capacidad cognitiva es un posible vector. ¿Pasa algo? No, nada. Muy bien, ¿vamos? Por desgracia, ya no soy útil para esta tarea concreta. El protocolo no me permite realizar tareas tan importantes como la reunificación del índice con el núcleo. Debe hacerlo usted, recuperador. No debería ocurrir eso. ¿Ah, sí? Cortana. Llevo 12 horas aquí encerrada viendo cómo ayudas a esa cosa para que nos... Calma, es amigo. Ah, mira tú, un amigo, ¿eh, colega? ¿Sabes lo que casi te ha obligado a hacer? Sí, activar las defensas de Halo y destruir a los Flood. Por eso tenemos el índice en el centro de control. ¿Es esto? ¿Una inteligencia artificial? ¿En el núcleo? Absolutamente inaceptable. ¡Que te den! ¡Qué impertinencia! Te haré una depuración. ¿Seguro que es buena idea? ¿Cómo te atreves? ¡Te... ¿Qué? Tengo el índice. ¡Calla y muérete! ¡Basta! Los Flood crecen. Si activamos las defensas de Halo, los destruiremos. ¿Tú sabes cómo funciona el anillo? ¿Por qué fue construido? Halo no mata a los Flood, sino a su comida. Humanos, pacto. ¡Todo! Nos comen a todos. La única forma de detenerlos es matarlos de hambre. Y para eso está diseñado Halo. Aniquila toda la vida de la galaxia. ¿No me crees? Pregúntale.
¿Es cierto? Más o menos. Técnicamente, este impulso tiene un radio máximo de 25.000 años luz. Pero cuando sigan los demás, la galaxia quedará sin vida. O sin vida de biomasa suficiente para alimentar a los Flood. Pero usted lo sabía. ¿Cómo no iba a saberlo? Se saltó ese detallito, ¿eh? Hemos seguido los procedimientos al pie de la letra. Usted me ha seguido paso a paso durante esta crisis. Jefe, detecto movimiento. ¿Por qué no hace lo que ya ha hecho? Hay que irse, ahora. Usted me preguntó, si pudiera elegir, ¿lo haría? Tras reflexionar sobre ello, mi respuesta es la misma. No hay elección. Hay que activar el anillo. Sácanos de aquí. Si no me ayuda, encontraré a otro. Pero necesito el índice. Deme la inteligencia artificial o tendré que quitársela. Ni mucho menos. Así sea. La cabeza se queda. Tirad el resto. Cuidado.